Esta es una sentencia bastante polémica en la que el Tribunal Constitucional optó por una salida donde concede justicia y busca evitar que se repitan situaciones como las que detalla en la sentencia. Nosotros estamos enlazados con Delia Muñoz, ex procuradora supranacional y ministra de Justicia, para que nos diga de qué se trata. Bienvenida, señora Muñoz, a Exitosa. Buenos días, Karina. Muchas gracias por llamarme, como siempre, por casos sumamente interesantes. Para mí, esta es una sentencia bastante polémica en la que el Tribunal Constitucional optó por una salida donde concede justicia y busca evitar que se repitan situaciones como las que detalla en la sentencia. Les voy a explicar. En el año 2020 se convocó a un concurso para cubrir las nuevas plazas de la novísima Junta Nacional de Justicia. En ese proceso se establecieron una serie de bases y una serie de pautas. Dentro de ese proceso fue elegido como candidato ya miembro de la Junta Nacional de Justicia el señor Falconi. El día que va a juramentar le dicen que no puede hacerlo porque acaba de hacerse público en los medios que tuvo comunicaciones con una persona investigada como el señor Inostroza. Y se frustra su juramentación. Lo citan para dentro de unos 2 días a que presente sus descargos y además lo sacan de la lista, le quitan un porcentaje por el servicio militar obligatorio, levantan un acta que no firma la entonces fiscal de la nación y proceden a llamar al siguiente en línea, quien ingresa a la Junta Nacional de Justicia, y es el señor Tomber. Estos son los hechos. ¿Qué cosa es lo que va a decir el Tribunal Constitucional? En primer lugar, se pregunta cuál es su rol. Y el Tribunal Constitucional va a señalar de que ellos tienen por rol, conforme a la Constitución, evitar de que los atropellos ocurran, volver las cosas a su estado natural y hacer respetar la constitucionalidad de las decisiones. Entonces, el tribunal va a considerar que el señor Falconi ya era miembro de la Junta porque había sido seleccionado y que solamente faltaba cumplir con el acto formal de la juramentación. Luego, lo que va a señalar es que este periodo para el cual él había ganado el concurso va del 2020 a enero del 2025 y que entonces tiene que volver a reconformarse la Junta, pero solamente hasta que se cumpla el mandato para el cual fue seleccionado. Luego señala que, como tiene que jurar ante una comisión que no funciona de manera permanente, el defensor del pueblo, el actual, tiene que convocar a todos los integrantes de esta comisión para que tomen juramento, ¿no? Entonces, eso es lo que dice en buena cuenta el tribunal. ¿Qué cosa pienso yo? Su opinión. Para mí se está rompiendo el criterio de lo que era daño irreparable. Anteriormente, cuando hemos tenido situaciones como estas, el Tribunal Constitucional en sus más diferentes conformaciones consideraba de que si bien la persona tenía la razón, ya no se podía retrotraer en un procedimiento con plazos preclusivos y que en todo caso había que buscar otra forma de indemnización. Acá el tribunal rompe esta tradición, podríamos decirlo. ¿Y por qué? Quizás porque cuando uno lee la sentencia, lo que el tribunal quiere es que todos tengamos claro que la comisión de selección de los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia actuó de una manera irregular. Y seguramente lo que está buscando es que ante pocos meses de comenzar el nuevo proceso de selección, no desea que se repitan las cosas. Pero para mí hubiera sido muy bueno que el tribunal, así como está buscando el resarcimiento, establezca también la obligación de reparar a quien sufrió una afectación. Y la reparación no solamente es que le permitan ocupar el cargo por unos meses, sino la sanción a quienes incurrieron en este tipo de actos administrativos que vulneraron los derechos de una persona. Hubiera sido muy interesante que el tribunal complete con esta medida, porque esto forma parte del derecho de no repetición. Muy bien, entonces, y además se suma algo más, ¿no? Yo estaba escuchando que
el tribuno Tom Berry va a ser destituido, pero también está en la lista de espera. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan complicado esto? ¿Qué han hecho para... Parece una gira, una silla giratoria. Mire, lo que hace el tribunal es, al considerar de que el señor Falconi había sido elegido miembro de la Junta y estaba en el número 5, el señor Tom Berry no debió de haber juramentado nunca porque él estaba en el número 8. Sin embargo, en una disposición especial de la sentencia, señala que él ahora ya no puede ejercer en estos días, a partir de hoy día, como miembro de la Junta, pero que sí se validan todos los actos anteriores y lo pone en el primer puesto de la lista de espera. Esto va a implicar que juramente el señor Falconi ante la renuncia del señor Ávila, el señor Tom Berry, como primero en la lista de espera, se integra nuevamente a la Junta Nacional de Justicia hasta el momento del término del mandato. En el ínterin, el Congreso de la República está investigando a la Junta en diferentes niveles. Uno de ellos es en una acusación constitucional, ¿no? Y es allí donde ayer hemos visto que se ha aprobado el informe por el cual el tema debe pasar al Pleno para que se decida si es que son destituidos o no. O sea que en el mes de marzo, luego de reinstalarse nuevamente esta junta con los 7 miembros, incluyendo a Falconi y a Tom Berry, podría darse el caso que alguno de ellos o parte de ellos sean a su vez sancionados por el Congreso. En síntesis, mi estimada Karina, lo que estamos viendo es que una institución que está sufriendo una gravísima deslegitimación y en el mes de junio tiene que iniciarse el proceso para los nuevos miembros de la Junta. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos ahí, por favor, porque me tengo que ir a una pausa y todavía me faltan muchas preguntas. Regresamos rápidamente con Delia Muñoz. Estamos conversando con Delia Muñoz, ex procuradora supranacional y también ministra de Justicia. Usted me estaba diciendo de que la Junta Nacional de Justicia está totalmente deslegitimada, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? Porque parece que se va a quedar sin miembros y además que algunos de los tribunos o miembros de esta junta han dicho de que no hay accesitarios, no hay suplentes. Bueno, cuando se elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la propia ley orgánica señala que se designan también quiénes son los accesitarios o los suplentes, por decirlo así de una manera, ¿no? Entonces, el orden de méritos en el que quedan después de los exámenes es por eso 8, 9, 10, 11, 12, y en caso de renuncia, vacancia, cese, muerte o cualquiera de las situaciones previstas, se va llamando a los que continúan en la lista para cumplir con el mandato. Lo que han puesto en evidencia es que hay personas que en este momento y que ya habrían superado los 75 años y no estarían en condiciones de integrar la Junta. Pero eso tendrá que decidirlo en su momento la Junta y la Comisión Especial que tendrá que rearmarse para analizar cada uno de estos casos, ¿no? Una situación bastante delicada. Les queda más o menos 11 meses de mandato, ¿no? Les queda 11 meses de mandato y de los últimos 7 u 8 lo que estamos viendo es que están dedicados esencialmente a defenderse, ¿no? A defenderse en los más diferentes ámbitos, dejando de lado las tareas más importantes que son lo que está ocurriendo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, donde tienen un rol muy importante que desempeñar. Y una última consulta. ¿Usted cree que sí ha habido una infracción constitucional de todos al destituir, decirle, dejar fuera al miembro de la Junta Nacional de Justicia que sobrepasó los 75 años? Mire, para mí es una causal de cese de cuando se cumple la edad prevista para ejercer en el cargo. Ese ha sido siempre el sentido de la Constitución. Los jueces cumplen 70 años y ese día es
el último de sus funciones, ¿no? Y a los señores de la Junta se les aplica las leyes que son aplicables, valga la redundancia, para los jueces supremos. Y los jueces supremos cesan el día que cumplen 70 años. En el caso de la Junta se establece 75 años y debió de haber ocurrido un cese automático por llegar a la edad máxima permitida. Muy bien, pero mi pregunta va que si usted cree que esto es causal de cese, inhabilitación y además expulsar a todos por lo que hizo una sola persona. Eso ya es bastante discutible, tendrán que debatirlo en el Pleno, si esa responsabilidad incluye a todos los miembros o solamente a la persona que no quiso acatar la norma constitucional y la norma específica de la ley del juez, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Adelia Muñoz por estar aquí tratando de explicarnos, es bien complejo el tema, ¿no? Tratarnos de explicar qué es lo que está sucediendo en la Junta Nacional de Justicia y como siempre en nuestro país esto trae absoluta polarización. Hay los que dicen que sí, se deben ir todos porque se quedaron callados y hay otros los que dicen no, por supuesto que no, que se está atentando contra una entidad.